Estaba buscando un gameplay de Far Cry y me encontré entre una cosa y otra un video de un juego disque COD Mobile. Y era un stream de un tipo que se llama Hisoka. Y mira, rayo, este tipo es súper bueno. Sin darme cuenta ya me vi el stream entero. Eso fue muy poquito, chama. Pues yo quiero ver más. Él juega súper duro y me gusta su forma de comentar. Y todos sabemos lo que pasó después. Call of Duty lo busqué y lo descargué. Pa' qué decirte más, del juego me envicié. Y todas las clases que él publica toditas me las copié. Me las copié y yo no te conozco, tampoco sé lo que viviste. Pues un día soñaste y mírate, lo conseguiste. Todos estamos orgullosos por en quién te convertiste. Y es que en Cuba no es tan fácil hacer todo lo que hiciste. Y hace muy poco ya tuviste tu salida. Y también conociste el amor de tu vida. Y dijiste que si luchabas los sueños se conseguían. Así que Hisoka, me haces llamo una partida. En la vida en la cual como creador de contenido te da mucha satisfacción y alegría. La primera, cuando subes tu primer video y recibes tu primer comentario o view. La segunda, cuando ya tienes una meta de seguidores y la cumple. Y la tercera, cuando llegas y tocas los corazones de aquellas personas que te siguen. Como pudieron ver anteriormente, chicos, esa canción me ha llenado con mucho de orgullo, alegría y satisfacción de que yo haya sido aquella persona que lo haya hecho invitar a jugar este hermoso juego. Pero si eso fue como una carta para que jugáramos juntos, pues sí, chico. Estuvimos un directo entero jugando. No una partida, sino un directo entero. Chico, la realidad que lo que verán a continuación es una partida increíble que he jugado con él. Y espero que lo disfruten tanto como él al hacerlo. Ahora sí, chico. ¡Vamos gameplay! Madre mía, ando demasiado loco. Dame mi largo alcance, que ahora sí me pongo loco. Hola, babies. Hola, Hugo. Mira, bueno, para los que están en el directo, chicos, bueno, ya lo conocen ya, pero bueno, voy a estar grabando para el canal la partida esta. El número 4, Onai, es el chico que me compuso lo que es la canción. Una locura, una belleza, de verdad. Me gustó. Tengo el... ¡Uy! ¿Quién eliminó a Karen? Yo tengo el audio. Venga, hello Dali, me pongo a esta lectura de bonito, cariño. Oye, hello Dali, me pongo a esta lectura de bonito. ¡Abarcado! ¿Qué? ¡No, pensé que lo había marcado! ¿Dónde se metió? ¡No manches, güey! Pensé que lo había eliminado. Me voy echando ya. Oye, el héroe salvaje ese de nuevo aquí. Madre mía. Otra vez. Sí. ¿Tres sniper, no? No sé. ¿Qué? Ni sé. Ni modo. Hola, bestia, lo que si no tengo placa ni. Bueno, también no agarré nomás uno, güey. Había uno allá arriba, pero. Yo no tengo nada. No. Uy, mira, mira, dije, ese es el que yo acababa de bajar. Y el otro es la novia. ¡Corre, mira, corre! Ese, ah, porque son dos, sí. Sí, el otro fue el que me bajó a mí por eso mismo, porque él estaba detrás. Venga, hello, dale, me va a matar y todo, arrancado. El Onai eliminó a. Al héroe salvaje. Chico, recuerden que si desean seguir al chico en su Instagram, lo voy a dejar el link en la descripción. Ahí tendrán la canción completa. Él compuso una canción casi de 4 minutos. Pero bueno, yo solo puse 2, que es lo que él publicado. Pero bueno, dice que él tiene 4 minutos que los va a poner en su Instagram. Eso me lo prometió, que los 4 minutos. Así que bueno, chicos, a ver qué tal. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Vámonos. Me voy, me pido Dios. Voy a apoyaros. ¿Se fue alguien en patineta? ¡Ole! ¡Ah, la bestia! ¡Chicos! Tengo algo que deciros. ¡Coño! El Kevin ese le metió una escopeta. Mira, me aquí, venga. Bueno, no. ¿El play dónde está? Me voy. Me miro yo, me voy echando ya. Tranquilo, que yo te protejo. Soy el señor. Gracias, maestro. Eso sí. ¡Eso!
abajo. Sí. Ahí está, ahí está. Venga, Jero, dale, vemos el balón. Abarcado. Tómalo, mijo. Madre mía. ¿Viene alguien reviviendo? Madre mía, lo que revienta la BK 57, chico. I love it. I love it. Sí, yo no. No caía ya porque vi gente. No, no, es que aquí nos apuesta. Está lejísimo esto, amor. Está lejísimo esto. La niña no tiene nada. No tiene nada, la niña. ¿Listo? Sí, chicos, les voy a dar diabetes de tanto amor. ¡Madre mía! Airdrop is coming. A ver. Oye, amigo. ¿Dónde están? Where is the guapos? Sentí aquí una tirolina. Yo creo que no quedó nadie, ¿eh? Me voy, me piro a Dios, me voy echando ya. A ver, no fuímonos. No, sí. Fuímonos. Voy. Vámonos. Oné, oné, te gustan los Yuma. ¡Ay! Yo cargo un M21 si lo quieres. Esa es la canción de... que le canté a Oney. Solo los de la vieja escuela saben qué es. Vamos, Beatriz, vamos, por favor. Voy llegando. Let's go. Come on. Let it go. I love you. Míralo. Helicorterato, ven acá que te voy a caer. Vamos a perseguir ese helicóptero. Siempre quise decir eso. Vamos. Dispárale, chico. Vamos a disparar a esa gente ahí. Dispárale. Reviéntalo. Hacer el seto de mi helicóptero. Seto de mi helicóptero está muy... Oye. ¡Bájese! Ese helicóptero le dan hasta por la saleta de los lados le dan. Madre mía. El men se fue. Ahora, esa gente se fueron para allá abajo. Madre mía, qué injusto, yo quería pelear con ellos, pero no quisieron pelear conmigo. Chico, aquellas personas que deseen ver lo que es la entrevista y eso, bueno, cuando estuve hablando con el muchachito. Tengo un carro atrás. Está en directo, bueno, en mi canal de Twitch, recuerden que está mi directo completo jugando con el muchachito, si desean verlo también. Está ahí, porque muchas partidas, jugamos muchas partidas. Y bueno. Uy, espérate que aquí hay una moto. Moto. Mira, aquí llamando por teléfono. ¿Qué pasó? Ah, mala mía. No, tranquilo, lo pasa. Estoy siendo algo para hablar por teléfono. Reloading. Me tengo que estoy despidiendo de algo raro ahí. Y dos puntos en directo se está. Te he protegido. Madre mía, güey. No, si se lo robé. Coño, Hugo, de arroba láser. Hugo, ladrón. Ay, se lo robé. Hugo, ladrón. Yo no voy a robársela, pues, ¿qué? No, déjala. Ay, se lo robé. Déjala robadera. Bueno. Están siempre robando nomás. Son unos ladrones, mastipando que son. A ver, amigos, ¿dónde están? Where is the super guapos? Que ando para hacerles el tras por donde quiera, coño. A ver, ¿quién es el guapo? Where is the guapos, coño. A ver. Hello, de mi guapo. ¡Oye! Un poco me revientan eso arriba de mí. Bueno, están campeando ahí. Aquí. Sí, tienen aquí. Que estar campeando, sí. ¿Dónde? ¿Arriba? Ahí donde marqué. Marcate. Ok. Marcate, no era. No tengo sniper. En el techo que hoy ando peligroso. Me estoy bordeando. Es para tener gente. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Te asustaste? No, mira, Karen. Hay uno bajándose de carro. Voy, yo voy a empezar a mirar por aquí. Al frente de nosotros. Hola. Está. Hola. Aquí. Ah, está abajo. Abajo está la gente. Mi negocio asustó, le metí tres flancas. Uy, aquí. Se asustó. Buenos días, señor. ¿Cómo que no quiere ser señor. Mi amigo? Días, ¡uy, no! ¡Uy, se la hago! Aquí atrás. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! ¡A la bestia! ¡No! ¿Tú viste eso, brother? ¡Madre mía, qué fracaso! ¡No, güey! ¡No! ¿Viste? ¡Qué jugadaza, socio! No, mira que qué jugadaza le acabo de meter a esta gente, brother. Buenos días, señor. El otro acá atrás, ajá. Buenos días, señor. Claro. Buenos días, señor. Ven acá que voy ando con la de LQ. On fire. No, estaba atrás de mí, estaba cambiando.
No, güey. Madre mía, qué locura. Qué clase jugada le he metido con la. Chico, ¿qué les pareció la jugada con la de LQ? Una maestría, una locura, de verdad. Me gustó. Bueno, seguimos. Vámonos, onay. Nos vamos echando para adelante. Encuentro, pero no me sirven. ¿En serio? ¿Por qué, mano? Yo lo que no veo es. En esta caja debe quedar arma. Están a la izquierda. ¿Aquí dónde? Están a la izquierda. Uy, se metieron la pistola. Están a la izquierda, Teddy. Uy, qué bueno como tiraron. Debo meterle este miro. Y te tiro una bomba. In your face. Lo rompí chaleco, creo. ¿Dónde están, bebés? Que les quiero dar unos besitos, chiquitico. Mira dónde se me metieron. Buenos días, señor. El pana se paró por aquí. Buenos días, señor. ¡No le di! Madre mía. Buenos días, señor. No, güey, no manches. ¿Cómo que no le di? Buenos días, señor. ¿Se montó aquí? Buenos días, señor. Sí, ya. Buenos días, señor. Ahí le di un besito. Buenos días, perdón. Madre mía, lo que estamos metiendo es el abuso, de verdad. Somos el equipo dinamita. Está aquí adentro. Ya también se lo echaron. No dejan nada. Nos falta uno, que era el que estaba en el techo. Que ahí viene el moto, ahí viene en moto. Yo no puedo creer que vas a ir para la caja esa. En serio. Lleva tres. Se bajó. Buenos días, señor. Ya, abarcado. ¡Toma, la mía! Madre mía. Ya, se acabó. Solo queda uno. ¿Mataste a este? Sí, ya, le he metido un francazo. Y eso que estaba, no estaba fino, estaba fallando. Bueno. Buena partida, chicos. Creo que voy a subir esta misma partida a YouTube jugando con el chico que me compuso la canción. Uy, chicos. Califíquenme la canción del 1 al 10. ¿Qué les pareció? ¿Qué? No, nada. No he dicho nada. Maltipalda. Chico, hago una pausa en la narración para deciros que ¿qué les pareció? Bueno, se les pregunta, ¿qué les pareció la canción? Califícame la 1 al 10. Y si también te sientes identificado con ella, de cómo conociste a Scott. Un minuto, chicos. No te me vayas aún todavía. Como pueden ver, chicos, aquí podrás ver a continuación dos opciones más de video por si deseas seguir viendo el contenido de aquí de mi canal, Hisoka9210. Chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Muy bonito, muy emotivo, la verdad. Me pareció muy increíble esa canción, algo muy inesperado, nunca me había pasado. Y me siento muy orgulloso, de verdad, y muy feliz de que haya seguidores así. Y bueno, chicos, los vemos en un próximo video, como siempre. ¡Chao!